inicio aquí en El Rojo Vivo con esta amenaza mortal, esta ola de calor que ha convertido a Texas en uno de los lugares más calurosos del planeta, y en todo el país hay 70 millones de personas sufriendo en este momento por las altas temperaturas. Millones más están respirando aire contaminado con ese humo procedente de los incendios que continúan en Canadá. Así que vámonos en vivo a Los Ángeles con Juan José Méndez, que nos tiene todos los detalles de este mal tiempo que se vive prácticamente en todo el país, Juanjo. Chicas, hasta hoy las autoridades tejanas reportan 12 personas muertas a consecuencia de esta temperatura infernal. Por eso las autoridades le están recomendando a la población cuidar de los ancianos, de los niños y las mascotas. Texas literalmente se derrite ante las sofocantes temperaturas que mantienen en vilo a comunidades enteras. Las autoridades forenses del condado Webb reportaron 11 personas muertas a consecuencia de golpes de calor. Me he cansado más fácil, me da sueño muy rápido, me deshidrato. Hasta estar adentro me siento así cansadísima, o necesito muchísima agua. En el norte del estado, las tuberías de agua se están rompiendo a medida que el calor azota. En San Antonio se han disparado en un 53% las llamadas de emergencia relacionadas con golpes de calor. De hecho, ya lo comparan con el desierto de Sahara y partes del Golfo Pérsico. Hoy, el termómetro en Houston marcó 109 grados. Hemos tenido por lo menos una docena de personas solo la semana pasada que han venido por causa de golpe de calor. Los pronósticos señalan que la ola de calor continúa desplazándose por el país, desde la Florida hasta California y el Valle de Mississippi. Nueva Orleans ha registrado temperaturas de hasta 120 grados. El director de seguridad de ese estado dijo que han distribuido 5.000 botellas de agua y han activado su centro de operaciones de emergencia. Algunas personas se verán más afectadas que otras, financiera y emocionalmente, así que esto no es nada bueno. Mientras unos sufren de calor, en el centro del país y los Grandes Lagos, unas 120 millones de personas continúan bajo alerta por la mala calidad de aire a consecuencia de los extensos incendios forestales en Canadá. Desde Cleveland hasta Chicago, le recomiendan a la población protegerse con mascarillas N95. Y hasta zoológicos como el de Michigan están tomando medidas de seguridad para resguardar a los animales. Me pican los ojos y estoy tratando de proteger mi respiración de las partículas. Increíble esto. Juanjo, estás en vivo con nosotros desde California y precisamente te quiero preguntar, ¿qué se espera para este estado en los próximos días? Lourdes, los pronósticos indican que por lo menos en la capital del estado californiano, Sacramento, este fin de semana, la temperatura estará en 102 grados, pero en zonas como Pandel o Santa Clarita, el termómetro va a marcar 104 grados. Así que hay que cuidarnos mucho de este infernal calor. Regreso contigo al estudio. Así es, muchísimas gracias con la información y esperemos que próximamente las noticias sean un poco más refrescantes. Precisamente nos quedamos en California porque hay preocupación en San Francisco por una serie de robos a mujeres que usan celulares. El último ataque quedó registrado en este video. Esos son los gritos de la víctima después de que un sujeto la sorprendiera por detrás y la tumbara para robarle. La mujer asegura que en la policía le dijeron que había 15 casos más como el suyo. Las autoridades confirmaron que están investigando si es que los robos están conectados entre sí. Seguimos en la costa este del país, donde precisamente se llevó a cabo un dramático rescate en un caudaloso río en Garfield, Nueva Jersey. Dos bomberos quedaron atrapados en el agua cuando trataban de ayudar a unos obreros a bordo de un bote a la deriva. La policía tuvo que habilitar un helicóptero y con la ayuda de arneses y mucha, pero que mucha paciencia, lograron sacarlos de esta turbulenta corriente. Por fortuna, tanto los trabajadores como los rescatistas salieron ilesos. Continuamos con más caos en las carreteras y este es el violento momento en que dos conductores se enfrentan en una autopista en Australia. Ahí ven, miren usted cómo esta camioneta acelera y se monta en el techo del auto que termina lanzándolo al asfalto boca arriba. Pero no conforme con esto, el conductor de la camioneta se bajó, cuchillo en mano, e hizo correr por su vida al otro chofer. Bueno, él fue arrestado por conducta imprudente, posesión de un arma controlada, entre otros cargos.
Estamos a un pasito del fin de semana feriado del 4 de julio. Por ello, las autoridades están lanzando una advertencia urgente para todos aquellos que planean visitar las playas en los Estados Unidos. ¿De qué se trata? Bueno, de estar atentos a las peligrosas corrientes de resaca que ya han arrebatado la vida de varias personas. Jorge Miramontes tiene más de esta alerta. Una llamada de auxilio reportó a un hombre ahogándose en una playa de la Florida. Si bien la respuesta de los salvavidas y alguaciles del condado de Okaloosa fue rápida, las autoridades confirmaron el deceso del exjugador de la NFL, Ryan Mallett, añadiendo que en la playa Destin, al norte del estado, donde se registró la tragedia, había una advertencia de bandera amarilla, urgiendo a los nadadores a tener cuidado y estar alertas por las fuertes corrientes. De acuerdo al alguacil de Okaloosa, la muerte del atleta de 35 años se suma a la de 9 personas que se han ahogado en playas del norte de la Florida este mes. 7 murieron en la playa de Panama City, convertida en la más peligrosa de todo el país. Para nosotros en el rescate oceánico, ese proceso de ahogamiento puede tomar unos segundos. La rapidez con la que se intensifica es el mayor problema. El jefe del alguacil del condado Bay, a través de un comunicado, reaccionó a las pérdidas de vidas en sus playas. Hemos visto cómo policías, bomberos y salvavidas han arriesgado sus vidas para salvar a desconocidos. He visto a desconocidos morir tratando de salvar a sus hijos y seres queridos, incluyendo a 2 padres de familia en el Día del Padre. Los funcionarios instaron a los visitantes que van a las playas a que presten atención a las advertencias, especialmente a las banderas rojas dobles, que significa que no se permite a nadie estar en el agua. Las corrientes de resaca son franjas de aguas a veces muy estrechas que se dirigen hacia el mar, se forman cuando el viento sopla hacia la playa, pueden mover el agua a más de 5 millas por hora, lo cual hace casi imposible salir nadando, convirtiéndose en una trampa mortal para los bañistas. Tuvimos un huracán el año pasado que afectó muchas de las condiciones del fondo, lo que cambió la topografía de la playa. En lo que va del año 2023, se han registrado 55 muertes por corrientes de resaca, según el Servicio Meteorológico Nacional. La recomendación es no entrar en pánico, nadar de forma paralela a la orilla, donde los salvavidas lo puedan ver. Si no acata los reglamentos de bandera roja doble, es decir, no se permite la presencia de nadie dentro del agua, autoridades lo consideran infractor, por lo cual será multado con $500 y podría ser expulsado de la playa. Por eso, pórtese bien y cuide su vida. En Santa Mónica, California, Jorge Miramontes. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información. Y fíjense, para que tengan una idea, Jesse, el año pasado, más de 262 millones de personas acudieron a las playas. Y de esas, pues más de 53 mil fueron rescatadas según la Asociación de Salvavidas. Así que, como dijo Jorge, cuide su vida, que es lo más preciado. Hay que tener precauciones. Fíjese lo que ha pasado, porque esto es un caso realmente insólito. Y es que 2 policías en la Florida metieron preso a su hijito de 3 años, varios días consecutivos, y usted me preguntará por qué. Bueno, por defecar en su ropa. El padre admitió que pusieron al niño en la celda para amonestarlo y que el chiquito lloró y prometió que nunca más volvería a tener un accidente. Y no solo eso, el padre dijo que hace años disciplinó a otro hijito de la misma manera por haberse portado mal en la escuela. En este momento, ambos policías están bajo investigación. Yo le voy a hacer una pregunta. Imagínese usted que está celebrando su cumpleaños en una isla encantadora del Caribe y al final del día, cuando ya se requiere regresar, se da cuenta que le robaron su bote. Mire, no es una película. Le pasó a ese hombre de Carolina del Norte que estaba en Bimini con sus amigos y su embarcación terminó en Miami Beach con un grupo de supuestos inmigrantes que, como ven, saltaron a la arena en busca de libertad. La policía costera recuperó el bote que había sido saqueado y ahora la patrulla fronteriza está investigando. Nos quedamos en Florida, donde un hombre le disparó al empleado que limpiaba la piscina de su casa. ¿Por qué? Porque lo confundió con un intruso. Vea estas imágenes, porque según las autoridades, el trabajador pues entró al patio de la vivienda después de las 9 de la noche y como los dueños no lo reconocieron, pues llamaron al 911 y abrieron fuego. Pensaban que era un intruso. Menos mal que este limpiapiscina pues salió corriendo y solo sufrió heridas menores, pero afortunadamente ni un balazo. El alguacil dijo que el hombre de la casa no enfrentará cargos porque disparó en defensa propia. Un tranquilo viaje a bordo de un tren de Amtrak se tornó en cuestión de segundos. Así
en una pesadilla para cientos de pasajeros, y esto sucedió en California. El tren con aproximadamente 200 personas chocó con un camión de agua que quiso ganarle el paso. Y eso provocó que tres de sus vagones se descarrilaran, causando el caos, destrozos y obviamente terror entre los viajeros, como esta mujer a quien escucharán a continuación. Me dio mucho miedo y como yo tengo diabetes, dije, si no me muero del diabetes, me va a morir del susto. Mucho, mucho miedo me dio. Y empecé a llorar y a llorar y toda la gente gritando. Bueno, el accidente no dejó víctimas mortales, pero sí 16 personas lesionadas que tuvieron que ser hospitalizadas, incluyendo el chofer de la pipa, quien está en condición crítica. Hoy declararon no culpable de todos los cargos al ex agente del alguacil Scott Peterson, acusado de negligencia por no proteger a los alumnos durante la masacre en la escuela de Parkland, Florida, en el 2018. Esa fue su reacción al escuchar el veredicto. Peterson llegó al plantel escolar 73 segundos antes de que el pistolero alcanzara el tercer piso, pero en vez de entrar y confrontar al asesino, él retrocedió al escuchar los disparos. Cuatro estudiantes murieron y tres resultaron heridos en ese tercer piso donde él se encontraba. Estalló la violencia en un suburbio de Francia tras la muerte de un adolescente africano que fue baleado por la policía, todo durante una parada de tráfico. Los manifestantes incendiaron cerca de 40 autos y se enfrentaron a la policía con piedras, con palos y hasta bombas caseras. Alrededor de 150 personas fueron detenidas y 24 agentes del orden resultaron heridos. De hecho, el presidente Macron hizo un llamado a la calma mientras se hace justicia por este hecho que calificó de imperdonable. Y ahora nos vamos a México, que está de luto, pues ayer falleció la querida presentadora Talina Fernández a los 78 años, después de pasar 4 días hospitalizada por leucemia, y hoy le están dando el último adiós. Así es, Magaly Ayala se encuentra ahí, en México, justo frente a la Casa de la Dama del Buen Decir, donde se han llevado a cabo los servicios funerarios. Maga, estás en vivo acompañándonos. Sé que hablaste con Patricio Levy, el hijo de Talina, y que tenemos entendido no se esperaba este desenlace. Efectivamente, Lourdes, de acuerdo con Patricio, se esperaba que había una expectativa de vida mucho más amplia. Déjame decirte que hace unos minutos acaba de concluir la misa de cuerpo presente, donde hasta aquí llegaron Chantal Andere, que nos decía que su mamá obviamente está devastada, la querida actriz Jacqueline Andere, y no sabe si podrá acompañarlos a ellos para darle el último adiós a Talina. Sin embargo, ya vino en su representación. También aquí vimos a Macari, al productor Andrés Tobar, que fue el productor que le dio la oportunidad a Talina de regresar a la televisión. Pero veamos un resumen de lo que ha sucedido hasta este momento. En medio de un tumulto de reporteros llegó María Levy, nieta de la presentadora Talina Fernández, para darle el último adiós en la casa que vivió con su abuela, que la adoptó hace 18 años cuando su madre, la actriz Mariana Levy, murió trágicamente en un intento de asalto. Unos momentos difíciles para la familia. Al entrar en la casa, la joven de 27 años se fundió en un profundo abrazo con su tío Patricio Levy, como intentando ahogar el dolor de quedar huérfana por segunda vez. Posterior a esto, Patricio salió a hablar con la prensa sobre las altas expectativas de vida que tenía la dama del Buen Decir, un mes antes de que le diagnosticaran leucemia, enfermedad que no llegó a saber que tenía. Podían ser 8 años. Entonces, con tratamiento, con dieta y demás. Otro tema que compartió fue que una semana antes pudo llevarla con un notario para ultimar detalles de su testamento. Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para todos, para que nadie se pelee. Ninguno de nosotros nos vamos a pelear por nada. Todo se divide entre Mariana, los hijos de Mariana, Coco y yo. En medio de este dolor, otro tema que se habló con dos de los nietos de Talina, José Emilio y Paula, fue si pudieron despedirse de su abuela, luego de que hace unos días se expresaron que hasta ahora no han recibido su parte de la herencia. ¿Pudiste despedirte de ella? Lamentablemente no, pero sé que lo que le dije me escuchó. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros o es algo muy personal, José? Principalmente que la amo mucho y que espero que abrace mucho a mi mamá, ¿no? ¿Con qué me quedo? Pues todas las enseñanzas, con que era una mujer fuerte, con que era una mujer valiente. El cuerpo de la periodista llegó anoche a su casa, donde sus amigas, las actrices Macaria y Angélica María, llegaron para expresar sus condolencias a la familia. Fue devastador ver a Coco buscando consuelo en los brazos de la novia de México. También su novio, José Manuel Fernández, de 79 años, estuvo ahí hasta el último aliento. Le doy gracias a Dios que ya descansó.
tuvo una agonía muy fuerte. Me encuentro ahora con Jorge Levy. Muchísimas gracias, porque sé que es un momento muy difícil y que nos regales en un momento tan difícil este espacio. Acaba de concluir la ceremonia y para mí fue realmente fuerte verte a ti, Patricio, Levy, así como a tu sobrina, pero también tu hermana, despidiendo a tu mamá. Son hermanos, pero al mismo tiempo ella vuelve a perder a una madre. María Levy. Sí, María vuelve a perder a una madre, pero María es una gran mujer, es una mujer preparada, es una mujer inteligente, es una mujer trabajadora, es una mujer bellísima, con mucho talento, y es una mujer que sabe que cuenta con el respaldo de todos nosotros, y tenemos que encontrar cómo seguir manteniendo esta familia y este amor, que es lo que mi mamá quería. ¿Qué es lo más importante, Coco? Sobre todo, bueno, también tú y Patricio han compartido pues ya otra pérdida tan importante como fue Mariana Levy en su momento. Hoy la vida los pone ante esta otra pérdida. ¿Cómo has podido asimilar de ayer a hoy la ausencia física de tu mamá? No he podido. La verdad, he tenido tantas cosas, tantos pendientes. Ella pasó un mal rato al final. Hay tanta gente que ella amaba. Hay tanta gente que la ama. Ha sido un viaje confuso. No hemos tenido tiempo todavía, ahora sí que mucho tiempo de que nos caiga el 20, y sé que vendrán momentos en que tendremos que enfrentar su ausencia y su luz, porque ella donde estaba era una luz, y cuando entrabas a la casa lo que había era luz, porque mi mamá estaba. Y rápidamente todos llegábamos, no importa nuestras actividades, trabajos, etcétera, todas las noches entrábamos a verla, porque nos hacía reír, porque nos daba amor, porque para la vida, para ella, se trataba de eso, sin duda. Entonces, asimilar esa ausencia de luz va a ser complejo, cambiarlo. Pues nuestro más sentido pésame. Estamos todos nosotros en Al Rojo Vivo y Telemundo con ustedes, y que Dios les dé pronta resignación. Les doy un agradecimiento profundo de parte de toda nuestra familia, de parte de mi mami, que ustedes conocieron también, con tanto amor, al público que la quiso tanto y ella las quiere más. Y no pues, tengo más que agradecimiento para ustedes. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Magali. Por favor, dale un fuerte abrazo a Coco de nuestra parte y, por supuesto, a toda la familia de Talina Fernández. Así es, orando nosotros para que Dios les dé la fortaleza que necesitan en este momento tan difícil, como dijo él en esta entrevista en vivo desde México. Ahora es que van a empezar a asimilar la ausencia física de su madre. Estamos con ustedes. Vamos a hablar ahora de la supermodelo Naomi Campbell, de 53 años, que acaba de presentar a su recién nacido, asegurando que nunca es tarde para ser mamá. Naomi compartió una imagen con el varoncito en sus brazos y su hija de 2 años. Fíjese que tuvo a su primogénita en el 2021, solo semanas después de desfilar en el New York Fashion Week, sin barriguita, y luego dijo, y cito, que la ciencia, si es Rosita, la había ayudado a ser madre, y dio como que entender que habían utilizado un vientre de alquiler. Muchas felicidades a ella y también a nuestro compañero Carlos Adián, que se comprometió en matrimonio. Fíjese que dio la noticia en su programa En Casa con Telemundo y está sumamente feliz de unir su vida con la de su compañero, el productor Carlos Quintanilla. En su Instagram, el presentador admitió que dudó en compartir detalles de su vida personal, incluido a su prometido, pues sabía que lo iban a criticar, pero entendió que lo importante en esta vida es ser feliz y compartir con quien uno ama. De verdad que muchas, muchas felicidades. Y mira la portada de People en Español, míralos ahí. Sí, qué emoción. Felicidades, Carlitos, te queremos. Nos acaba de llegar esta información, y es que durante un enfrentamiento en Michoacán mataron al ex líder autodefensa Hipólito Mora Chávez y 3 de sus escoltas. Los vecinos grabaron la camioneta de Mora Chávez calcinada junto a su cuerpo. Además de una camioneta baleada y los restos de otros 2 hombres uniformados. El año pasado, Hipólito Mora advirtió que el crimen organizado continuaba operando en su municipio y que había que sacarlo de allí. Y mucha atención a todos los amantes de esas refrescos o gaseosas y los chicles o la goma de mascar 0 en calorías, o sea, lo que dice sin azúcar. Bueno, ¿y por qué? Alerta, porque un popular endulzante artificial podría declararse por primera vez como posible cancerígeno para los humanos.
Gabriela Vélez nos tiene los detalles. Se trata del aspartamo, uno de los edulcorantes más comunes que suele incluirse en bebidas dietéticas, helados, gomas de mascar. Muy pronto podría ser etiquetado como posiblemente cancerígeno para los humanos. La advertencia provendría del Comité Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, una de las ramas de la Organización Mundial de la Salud que se dio a la tarea de revisar los riesgos sobre el consumo de este edulcorante. Para el doctor Jairo Noreña, médico internista, esto no le causa mayor sorpresa. Y no es algo nuevo, estábamos en conocimiento hace muchos años que en algunos modelos o estudios con ratones, dosis muy altas de este podría producir cáncer. Y es así como la OMS han puesto estos estudios en el ojo para tratar de saber qué tanto es este riesgo. Según voceros de la OMS, el informe que saldría a mediados de julio incluiría la dosis de consumo diario que representa un riesgo, algo necesario para evitar que muchos se inclinen a consumir azúcares comunes. Lo que sí sabemos con certeza es que consumir azúcar es muchísimo peor. Aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de cáncer propiamente, incluso mortalidad cardiovascular. Entonces, la invitación es a que los endulzantes se deben consumir si es necesario, pero que sean en dosis pequeñas. Definitivamente no caer en el azúcar, porque siempre será una peor alternativa. Desde 1981, expertos en aditivos alimentarios de la OMS aseguraban que el consumo de aspartamo era seguro dentro de los límites de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y eso equivale en gaseosas, en sodas de 12 onzas, a tomarse más de 12 a 30 sodas al día. Son dosis muy grandes. Queremos que las organizaciones tengan una revisión oficial de la información que tenemos para tener un consenso y salir de las controversias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, examinó evidencias científicas sobre la seguridad de este edulcorante y su uso sigue siendo seguro, según indicó la Agencia Regulatoria de Estados Unidos. Gabriela Vélez, Telemundo. Obviamente seguimos al tanto de cada noticia que, bueno, nos toque a cada uno de nosotros, pero fíjense que el doctor asegura que existen muchos otros endulzantes que son más seguros, esto para personas con diabetes, como la stevia natural, sin aditivos, siempre usando la moderación. Asegúrese que sea 100% stevia porque es ahí donde marca la diferencia. Y por supuesto, recuerde que siempre debe consultar con su médico antes de cambiar cualquier hábito alimenticio. Amigos, y fíjense esto, han desarrollado en Barcelona una placenta artificial que podría salvar la vida de millones de bebitos extremadamente prematuros. En el estudio, los investigadores lograron mantener vivos a 3 fetos de oveja durante 12 días. La idea es que esta placenta artificial permita que los bebitos de menos de 25 semanas sigan desarrollándose fuera del vientre de su mamá sin sufrir secuelas. Se espera que en 2 a 3 años comiencen los estudios clínicos. Me encanta esta historia y ojalá que todo siga bien. Se hizo historia, amigos, en mi México lindo y querido, y es que una drag queen ha sido contratada como presentadora de noticias. Bueno, ella apareció ante las cámaras hace solo unos días y ya hoy es toda una sensación. Agustín Olaiz nos presenta a Amanda. En esta cobertura especial de 11 Noticias. Es todo un personaje y también la primera drag queen presentadora de noticias en México. Orgullo ver a tantas familias diversas apoyando. El viernes 23 de junio, Canal 11 presentó a Amanda como titular de su segmento Cada Hora a la Hora, un reto que asegura requiere mucha disciplina. Drag es de mucho sacrificio. El drag es de traer la pestaña y que la pestaña en algún momento te esté incomodando. Trae la peluca pegada y que te empiece a doler la cabeza. Guillermo es el hombre detrás del personaje y nos contó que solo maquillarse puede llevarle al menos 3 horas. Además, tiene que elegir cuidadosamente el vestuario y los accesorios. Ningún detalle pasa por alto hasta caracterizarse por completo. Ya lo logré. Nació en Sinaloa y es comunicólogo, un verdadero profesional de las noticias, que comenzó como reportero en Culiacán para darle voz a la comunidad LGTB y más. Y eso me llevó a luego conducir radio, luego estuve conduciendo también televisión, ejercí 5 años el periodismo. Pero lo amenazaron y se mudó a la Ciudad de México, donde hace 4 años abrazó a la drag queen que llevaba dentro y le cambió la vida. Esta es Amanda Drag Queen, su presentadora de noticias favorita. Y el canal confió en esta locura que se me ocurrió y pues ahí vamos.
pasó de hacer contenidos eventuales para la televisora pública a presentadora formal de noticias. Creo que soy muy afortunado en eso, la verdad. Junté mis dos mundos, mi drag y mi periodismo, que son las cosas que más amo en esta vida. Una drag queen que seguirá rompiendo barreras. En México, Agustino Lais. El mundo. Muchísimas gracias, Agustín. Y el año pasado, Amanda fue la primera drag queen en dar un mensaje desde la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados. También ha tenido presentaciones en el teatro y tiene varios proyectos en camino, así que mucho éxito para ella. Captaron a un supuesto ovni volando a la velocidad de un rayo en Morelos, México. En el video se observa al objeto cruzando con una impresionante rapidez en el cielo, pero en diferentes direcciones, y cada vez que lo hacía, dejaba una estela que igualmente se disipaba en segundos y que se podía captar a simple vista. Las imágenes se hicieron virales en redes y muchos comentaron que no es la primera vez que ven esta especie de luz en el cielo. Tenemos otro expediente paranormal porque están causando terror estas imágenes de un supuesto hospital embrujado en México. Vean cómo varios objetos caen al suelo por sí solos y las mesitas se mueven por los pasillos sin que nadie las empuje. Un empleado del hospital grabó este video después de oír rumores entre sus compañeros sobre la presencia de alguna entidad paranormal. Con su publicación, pues él espera obtener ayuda o alguna explicación razonable sobre estos objetos que se mueven solos. Y mire esto, hay terror entre los vecinos de una comunidad de San Salvador por la presencia de supuestas entidades en un parque infantil. Un residente grabó el video que ve en pantalla de un columpio meciéndose solo en medio de la noche sin nadie a su alrededor. Muchos aseguran que no es la primera vez que esto sucede y están asustados porque temen, escúcheme bien, que se trate del fantasma de una niña que habría fallecido en el lugar y que ahora busca amiguitos para jugar en el más allá. Unos padres en Perú están desesperados porque aseguran que su hija está poseída por el demonio. Dijeron que todo comenzó y ella a tener convulsiones, de hecho, y alucinaciones después de jugar Charlie, que es un juego demoníaco en el cementerio. Algunos expertos señalan abre portales del inframundo. Bernabé López nos cuenta. Así convulsionando en su casa, terminó esta joven de 17 años que jugó al Charlie, un juego similar a la Ouija que se hizo viral en las redes sociales y que creen, a través del mismo, el demonio ordenó que matara. Le dijimos qué está pasando, le dijimos, y nos dijo que estaba jugando y dijo que tenía que matar. Alertado, los padres la llevaron al hospital, donde los médicos creen que podría tratarse de alucinaciones. Pero para los padres hay algo más. Estaba sumamente mal, estaba poseída por un demonio que ella lo veía, se transformó, realmente una fuerza que nadie lo podía más sostener a él. Ella se puso loca, se tiró al piso llorando. Locura que la llevó a tirar las Biblias. Un amigo reveló que jugaron el Charlie cerca de un cementerio. Bueno, nosotros lo hicimos por curiosidad, por modo de aburrimiento, por así decirlo, y pues no lo recomendaría, ¿no? Por eso expertos en fenómenos paranormales buscan ayudar a la joven. Estamos preocupados por la salud de esta adolescente, ya que su familia nos mostró el video y se ve, ¿no?, como ella está convulsionando. Papel y bolígrafos, el famoso Charlie, pone en riesgo a adolescentes, según un experto. Podría estar abriendo portales. Pero sí que tiene varios elementos que nos darían a entender que es un portal. Efectivamente, hay energía en el lugar. Portal que ahora buscan cerrar, pero también sugieren que un sacerdote le practique un exorcismo a la joven, aunque los médicos sugieren tratamientos. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Gracias, Bernabé. Y los padres de la joven aún confían en que los médicos puedan sanarla. Pero dicen que si la medicina no les devuelve a su hija, recurrirán a la iglesia para que sea exorcizada. Dios la acompañe. Y miren, hay una mini casita en Minnesota que está rompiendo las redes por su enorme precio. Y es que en sus apenas 205 pies cuadrados cuenta con una habitación, un baño y hasta patio delantero con parrilla. Pero eso sí, para muchos sus comodidades no valen los $195,000 que están pidiendo por ella. ¿Cuánto? Miren, los dueños justifican el precio diciendo que fue construida en la pandemia y que en ese momento los materiales y la mano de obra eran muy caros. La gran pregunta, ¿la comprarían?
Y vamos a poner punto final con esta propuesta de matrimonio bien olímpica, porque durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en El Salvador, el capitán de la selección de rugby de Costa Rica se arrodilló ante su novia del equipo femenino. Bueno, la chica sorprendida esbozó una gran sonrisa y por supuesto le dijo que sí, todo esto ante aplausos de todos los deportistas. Bueno, y aunque su selección no ha ganado muchas competencias, esta parejita se lleva el oro en el amor.